Sí. Primero porque es viernes, ¿verdad? Y segundo porque nos permite conocer experiencias, gente que tiene una idea, que la pone en marcha y que es exitosa y que ha logrado salir adelante a pesar de un montón de vicisitudes. Sí, y que se atreve, Tony, y que se atreve, ¿verdad? Sí. Que eso es lo más difícil. Así que el otro día encontramos en las redes sociales La Casa del Parque, @ La Casa del Parque. La Casa del Parque. Ajá, y entonces veo y es una casa de la Flor Blanca. Yo conozco la zona porque yo ahí crecí. A ti te llamó más la atención. Exacto. ¿No? Y además decía frente al Parque Cuscatlán. Y nosotros le hemos dado seguimiento a la renovación que ha tenido el Parque Cuscatlán. Tony, hemos transmitido desde ahí, lo hemos visitado. Y entonces, y nos llamó mucho la atención por el hecho de que siempre se habló que el Parque Cuscatlán era el inicio de una renovación de la zona hasta el Centro Histórico de San Salvador. Y resulta que cuando contacto a la gente de la Casa del Parque, me topo con que yo conocía a la dueña de la Casa del Parque. Así que decidimos invitar ahora a Emprendedores Apoyando Emprendedores a Sabina Velázquez de Alger. Ella es la propietaria de la Casa del Parque. Ya les vamos a contar qué es la Casa del Parque. Sabina, bienvenida a esta nueva cabina que tenemos en Centro Comercial Galerías. Muchas gracias, Diana, Verónica y Tony. Realmente es un honor para mí, es mi primera vez en radio y les agradezco que nos hayan invitado como la Casa del Parque. Una casa que se hizo para que los sueños se hagan realidad. A ver, ¿cuál es la historia de esta casa? ¿Es una casa familiar? ¿Ahí crecieron sus papás? ¿La compró recientemente? ¿Cuál es la historia? ¿Y a dónde está ubicada? Ya les voy a contar un poco. No soy Girola, si fuera Girola quizás fuera más intelectual, más empresaria, más grande. Ellos eran familias de mucho abolengo en nuestro país que fundaron bancos y esa casa fue construida para la familia Girola. Ajá. Después de la familia Girola, esa casa pasó a muchas manos. La familia Kahn, la familia Perdomo, los Augsburg, los Calderón Huila. Y ahora es de Ediciones Servicios Educativos, que es mi empresa con mi esposo, donde hacemos libros. Nuestro principal trabajo es hacer libros para niños, pero la pandemia nos vino a cambiar el esquema, nos vino a cambiar las necesidades, nos vino a hacer que el hacer libros se volviera diferente. Nosotros teníamos capacitaciones. Una de las cosas que nosotros hacemos como empresa y como responsabilidad social es capacitar maestros. Esta casa se compró para ampliar nuestras salas de capacitación y capacitar ahí los maestros. Vino la pandemia y todo nuestro esquema de negocio tuvo que cambiar. Y esa casa se compró por ahí del 2018. 2017. 2017, ajá. Con el objetivo de ser un centro de capacitación para de maestros. Para maestros. Y entonces ustedes la empezaron a adecuar. Así es. Le voy a contar un poquito. Ajá. Nosotros venimos del barrio San Miguelito, ahí estaba la editorial. Por la delincuencia nos tuvimos que mover. Cuando nos pasamos a la zona de la Flor Blanca, del Parque Cuscatlán, todavía no era esa belleza que tenemos ahora. Estaba con láminas, todavía un poco inseguro. Hoy es un lugar que usted puede caminar tranquilamente. Tú has visitado mucho el parque y es un lugar hermoso. Compramos la primera casa, que es la de la esquina, donde funcionaba la editorial, y porque las capacitaciones se ampliaban demasiado, teníamos mucha afluencia de maestros, necesitamos adquirir la casa del vecino, digamos. Y el vecino se prestó a venderla. Y la cogimos para centro de capacitación. La pandemia nos obligó a reinventarnos, que es lo que somos capaces todos los salvadoreños. La ventaja del salvadoreño es que de un pedazo de masa hace una pupusa, hace un pastel, ve lo que hace. Como nosotros esta casa la adquirimos con crédito, necesitábamos pagar el crédito. O sea, teníamos que pagar una cuota de banco. Y tú no vas a pagar una cuota de banco con un inmueble vacío. Pero tampoco queríamos destruir el inmueble. Uh-huh. Queríamos que esa casa, que era un sueño, porque cada vez que un maestro entraba ahí decía, wow, esa era la palabra que usaban, se volviera un lugar donde la gente pudiera hacer cosas feliz. Mire, empezó miles de ideas, primero en un hotel boutique, después pensamos alquilárselo a una cadena de restaurantes. Tuvimos mil ideas que vinieron surgiendo, pero yo siempre he creído que tener un lugar donde otros emprendedores se puedan desarrollar no había en El Salvador.
Y mucha gente me dice, ¿cómo es que tú cocinando tan rico no das el servicio de catering en la casa? Y le digo, porque hay miles de nuevos chefs, hay miles de emprendedores haciendo eso, ¿por qué yo les voy a quitar su negocio? Y fue como nació la Casa del Parque. ¿Y por qué su nombre? Porque siempre desde que la adquirimos era la Casa del Parque. ¿Y a dónde? ¿Ahí en la Casa del Parque? En la casa. ¿Y a dónde guardamos ese mueble? Llévenlo a la Casa del Parque. Ustedes saben que el salvadoreño es así. A la de San Miguelito, a la de la San Jacinto, llévenla a la Casa del Parque. Cuando nos reunimos con la arquitecta Rebeca Lucha, que es de la empresa Proyecta, que nos hizo la readecuación porque no se botó ni una pared, no se tocó nada de la casa, o sea, una restauración total de la casa, rescatando lo que se podía y lo que no, pues tuvimos que hacerlo lo más parecido posible, porque las puertas son forjadas de hierro traídas de Francia y no se puede imitar. Es que, y es que hay que decir también que la colonia Flor Blanca fue declarada conjunto histórico por el Ministerio de Cultura. Eso es importante. Ahí detengámonos, porque de las charlas que hemos tenido, Diana Verónica, con nuestro buen amigo arqueólogo e historiador Gerber Erquicia, él nos comentó en alguna ocasión que la colonia Flor Blanca surgió en San Salvador como producto de la bonanza del café allá en el siglo 19, 40-50, cabal. ¿Verdad? Entonces, que después del centro se vinieron para acá. Se empezaron a hacer las residencias. Las residencias de la Flor Blanca, donde tú creciste, Diana Verónica. Sí, pero no crean que porque mi familia era de bonanza. Tampoco Soquirola. No, nada que ver. No, pero bueno, pero es la casa de tus papás. Exacto, sí. ¿Verdad? Muy y hermosa, cerca. Hermosa. La casa donde viven los papás de Diana es patrimonio cultural. Sí. Cuando uno entiende lo que significa eso, es que ellos son poseedores de la cultura de los salvadoreños, de nuestra identidad. Es por eso la importancia de la colonia Flor Blanca y de hacerla revivir o renacer como lo que debe ser. Entonces, la historia es que ustedes, con su esposo, se dedicaban, vaya, a la impresión de libros, a la capacitación de maestros, pero viene la pandemia y tienen que repensar. Repensar y tenían la casa del parque, esa casa que acababan de adquirir, ¿verdad? Entonces dice que los maestros, cuando entraban a las capacitaciones, decían wow por la belleza arquitectónica de del inmueble. Y entonces comenzaron a pensar en explotar, digamos, la casa. Yo tengo tres hijos, a los tres ya los casé, ya hemos hecho bautizos y todo. Ya los casé, me llega esa expresión. Pero es que ya los casé es complicarte en El Salvador, porque aquí si tú no recurrís a grandes montos de dinero, no puedes hacer una boda linda. Entonces yo soñaba con ese momento en que una novia sencilla, que no tuviera acceso a un hotel, pudiera tener una boda mágica, una boda preciosa, donde se celebraron bodas en su tiempo. Les voy a contar una anécdota porque la dueña de la anécdota me ha dado permiso de contarla. Y es que yo trabajé cuando era joven con doña Elizabeth de Calderón Sol. Y quedamos amigas, somos amigas. Y todos mis sueños yo se los comparto. Ella ha sido quizás la mujer que más me ha empoderado a mí como mujer. Porque me ha enseñado que no hay límites cuando uno se propone y se prepara. Entonces yo le mandé una foto y le dije, mire cómo estamos restaurando la Casa del Parque. Y me dijo, vuelva a tomar otra foto, y se la volví a mandar. Mire, Sabina, me dijo, lea la escritura de esa casa, si la dueña no se llamaba Gloria Calderón Nuila de Augsburg. Sí, doña Eli, le mando el screenshot de la escritura. Ahí me comprometí yo con Armando, me dijo, en ese salón. Y fuimos felices por más de 40 años. Entonces, todo el mundo que tenga algo ahí van a ser igual de felices que nosotros. Hay que mandarle un saludo a doña Elizabeth de Calderón Sol, esposa del doctor Armando Calderón Sol, quien fuera presidente de la República. Y que vivieron su compromiso fue ahí, en esa casa. Y ya tenemos, gracias a Dios, dos pedidas de mano. Hemos celebrado ya bodas en la Casa del Parque. La primera evento para mí fue como algo divino que Dios me mandó, porque yo amo mucho la profesión médica y respeto mucho a los doctores. Y la primera clienta, sin haber terminado la casa, sin haber puesto las puertas, fue la madre de un médico que me suplicó que hiciéramos la cena de su hijo ahí.
fue una cena mágica y yo dije, o sea, la graduación de su hijo. La graduación de médico, del mejor médico de la Universidad Matías Delgado. Ajá. Entonces, mire, fue algo lindo porque yo empecé a ver realizado mi sueño, que teníamos el inmueble sin usar, un inmueble histórico bello que iba a servir para hacer feliz a la gente. Antes de eso, Sabina, hay una cosa. Lastimosamente, en las casas de la Flor Blanca, que tienen una belleza arquitectónica diferente y además son patrimonio cultural, hay mucha historia en cada una de esas casas, los arquitectos lo aprecian, ¿verdad? Sí. Entonces, tú adquieres ese inmueble y sabes ya que es un patrimonio cultural, ¿verdad? Claro, claro. Y imagínate. Entonces ya no se intervienen en esas casas. No. ¿Cómo se llama el proceso? Porque tú me contabas que hay un proceso para esas casas. Esas casas son patrimonio y como patrimonio tú puedes restaurarlas o rescatar partes que vayan a dañar el inmueble en sí. Si un techo se te está cayendo y eso va a significar que el cielo falso se dañe, podés intervenirla, pero de otra manera no. No como hoy, antojadizamente, que en zonas patrimoniales han destruido las casas. Sí, que le dan en la neca. A todo, vea, más fácil meter un bobcat. Exacto. Porque eso es lo que yo decía, cuando nos dieron el presupuesto de la restauración, yo decía, uy, me sale más barato ir a hacer una casa allá por los planes o en otro lado. Pero la riqueza es haber rescatado totalmente lo que hace 60 o 70 años se construyó. Aquí estoy viendo fotografías y es una casa con jardines internos, pilares, puertas de medio punto. Estoy viendo esto, ¿qué es? Esto es como que esta. Esa es una lámpara que se puso en el techo. Ese techo estábamos en proceso de restauración cuando vino en medio de la pandemia, aquel mayo fatídico que hubo las grandes tormentas. Y el techo se derrumbó completamente. O sea, se filtró el agua. Se vino entero. Y grandes ventanales. Sí, son unas casas realmente espectaculares. Los jardines es parte de la concepción de la Colonia Flor Blanca, Diana lo sabe. Son jardines exteriores e interiores. Por eso se llamaba la Colonia Jardín, porque está rodeada de jardines. Techos altos. De más de 4 metros. Exacto. Usted está ahí a la mediodía y no tiene calor. ¿Por qué? Porque la casa es fresca, porque hay cruce de aire. Tenemos el parque enfrente. Entonces, en la tarde se mete una luz azul a la casa. Tú te preguntarás por qué se pintaron las puertas de ese azul eléctrico. Es un azul como pavo real, ¿verdad? Sí, lindas. El azul que inunda las casas de la Flor Blanca. Aquí nos están, antes de continuar, Sabina, hay comentarios. Germán Hernández dice, hola, saludos, no me ubico de la casa. ¿Podrían explicar de nuevo, por favor? La Flor Blanca en gran parte es obra de los arquitectos Armando Sol, el mismo palacio, es el Castillo Venturoso. Y también el otro arquitecto es Ernesto de Sola. Sí. De hecho, esas casas tienen la plaquita. Ahí en está. En esa época se acostumbraba a poner el nombre del arquitecto y el año. Sí, cuando se construyó. Cuando se construía. Estamos ubicados enfrente de la salida del parqueo del Tinmarín. Y Es la sexta décima. Nunca entendí por qué se llama así. Es el único lugar del mundo donde hay una sexta décima. Es la sexta décima, que es la que pasa enfrente del Gimnasio Nacional. Y la 31, justo nosotros damos a la 31 en la esquina, porque como tenemos las dos casas a la par, eso nos dio una ventaja, que tenemos parqueo interno. Que ahí las casas no tenían parqueo porque no habían carros. Sí, porque las familias tenían un carro, como mucho. A lo mucho. Las gradas son de... De caracol. De caracol. Las de internas. Las externas son gradas normales. Tiene dos accesos, que hoy eso ya no se usa en las casas. El de servicio y el acceso principal. Y eso nos dio... Le llaman entrada de servidumbre. Sí, la servidumbre. Uh-huh. Y eso da la ventaja que tú puedes ingresar por ahí, hielo, gaseosas, la comida. Cuando llegas noche a la casa, entras por ahí. Bien sabe. Entonces, ustedes decidieron finalmente dedicar el espacio a eventos. Sí. ¿Qué tipo de eventos? Todos los eventos que no sean piñatas, porque una piñata requiere zonas amplias para que los niños corran, y las casas esas son mucha construcción, jardines, pero no lo suficientemente amplios. Y yo les digo a las mamás, si enfrente tenemos el Tinmarín,
hagamos la piñata en el Team Marín, que los niños van a ser más felices, el planetario, el mariposario, hay tanto ahí. Aquí les digo yo, es lindo para hacer un cumpleaños, tuvimos unos 40 años de un joven que quería celebrar a lo grande su cumpleaños y su esposa es mexicana. Y en México, las casas de la colonia Roma son de este mismo estilo. De la famosa película Roma. Ajá. Roma, sí, ajá. Sí, sí, sí. Estas casas se replican en todas las grandes ciudades del mundo, porque la tendencia del arquitecto Armando Sol y Ernesto de Sola, son porque ellos estudiaron fuera, ellos vinieron de fuera y estos otros arquitectos en México, Colombia y otros países de América Latina también replicaron ese tipo de casa, que es la neocolonial. Son casas enormes, tú lo sabes, con arcos. No, pero esa casa del parque, lastimosamente no lo pudimos hacer esta semana. Estamos comprometidos. Estamos invitados a una visita mediática. Vamos a ir a hacer un recorrido para que ustedes también conozcan el interior de esta vivienda. Cuando conversamos, Sabina, tú me dijiste algo que a mí me gustó mucho. Porque conocemos el tema del Parque Cuscatlán, ya lo decíamos, las autoridades nos expresaron, Tony, cuando hicimos las transmisiones desde el Parque Cuscatlán, que el objetivo de la restauración del parque era, bueno, es un pulmón, es un parque que es gratis, podés llegar sin gastar nada y convivir también con otros, es para la familia salvadoreña, y que era el inicio del corredor hacia el centro histórico. Así es. Y cuando conversamos contigo, Sabina, tú me dijiste, Diana, uno de mis objetivos es que esto sea un lugar para vivir emociones, pero también para que aquellos que no tienen los recursos para irse a un hotel o lugares que son carísimos, lo puedan hacer aquí. Y tú me dijiste algo de una mamá, no sé si es esta del médico, que es una señora del mercado, sí, pero que el presupuesto se ajusta, ¿verdad? Así es. Se ajusta para las celebraciones de personas de escasos recursos, pero que tengan un lugar digno. Eso, mire, para mí una de las cosas más importantes en una fiesta es que el lugar sea lindo y los baños sean espectaculares. Ay, yo soy loca, baños también. Cuando entran limpio, a los baños, los hombres se quedan maravillados, porque los baños de los hombres regularmente son chiquitos y estrechos. Y ahí les hemos hecho un baño amplio, con urinales ecológicos, con grandes espejos. Entonces los muchachos salen y me dicen... Ahí se ven. Sí, ahí se toman selfies. Y ellos me dicen, señora, nos hizo un baño espectacular que tiene vista a un jardín. Y le digo yo, es que mire, todos tenemos derecho a gozar de cosas bellas. Una de mis pasiones más grandes es atender bien a la gente, ser una buena host, una buena anfitriona. Y yo le digo, mire, Tony, aquí hay gente valiosa, como le contaba yo a Diana, dentro de los mercados, en el sector informal, hay mujeres como nosotros que son emprendedoras, trabajadoras, que han logrado tener sus recursos y sus medios. ¿Por qué no van a tener un lugar bello donde celebrar? Aquí hay una decisión de ustedes con su esposo, porque les salía más caro, decía... Restaurar. Que ir a casi que a construir. Algo nuevo. O sea, algo meter nuevo. El vodka de... Ajá, mandar a cero. Mandar a la droga todo. Pero hay esa voluntad, pues, de... Lo que pasa, Tony, de conservación también. Que nuestro trabajo es cultura. O sea, yo en la editorial produzco cultura, hago cultura y quiero que la gente cambie su mentalidad y se eduque. Entonces, si yo quiero eso, yo no puedo hacer cosas contra el patrimonio, contra mi historia, contra la riqueza de ser salvadoreño. Cuando tú lees la historia de la colonia Flor Blanca, es impresionante, porque todo lo que estaba alrededor del parque infantil hasta la iglesia Sagrado Corazón, donde hoy está el Ministerio de Salud, era la zona pudiente de esa época. Esas familias vivían ahí, pero vino, la ciudad se lo fue comiendo y tuvieron que emigrar. ¿Y por qué no migraron al Escalón? Porque era muy lejos, era inaccesible, era una finca. Se vinieron en los alrededores del Parque Cuscatlán. Bueno, ahí se llamaba Finca Flor Blanca. Así es, era una finca. ¿Y quién fue el gran potenciador de todo esto? Don José Rosales, cuando él donó su patrimonio al Hospital Rosales. Porque los médicos extranjeros que venían al hospital necesitaban viviendas dignas donde radicarse. Fue que hicieron la famosa Colonia Bloom,
que está en un pasaje a la par de la gasolinera sobre la 25. Y así, grandes familias fueron construyendo sus casas. La Roosevelt, por ejemplo, tú sos más joven y Diana también, pero yo ya voy por los 60. Aquí cómo me ves. Y recuerdo que una de las cosas más lindas que nosotros vivíamos de niños era ir a ver el desfile el 15 de septiembre sentados en las verjas de las casas de la Roosevelt. O sea, para que alcanzáramos a ver, nuestros papás nos paraban sobre las verjas de las casas de la Roosevelt, que eran casas mágicas, lo que decía el radio oyente. Germán Hernández. Lo que decía Germán, el castillo venturoso, que cuando mis hijos eran chiquitos, yo los llevaba a que buscaran a la princesa. La princesa nunca aparecía porque era una casa. Pero esos lugares tenemos que, como salvadoreños, cuidarlos, salvaguardarlos y ponerlos a la disposición de los demás. Porque Sabina, no las puedes encerrar. Sabina, pues sí, vaya, ya la zona de la Flor Blanca está antes del centro y ha estado devaluado, ¿verdad? No, lo sé. Ha estado devaluado. Con el inicio de la restauración del parque, pues la idea es comenzar a darle nuevo brío a esa zona. ¿Cómo se atreve la familia a eso? Porque seguramente más de alguno te... Ay, Sabina, muchos, vos restaurando muchos. Esa casa, todo lo que le vas a invertir. Nadie te va a llegar. Nadie te va... Si ahí es peligroso. Sí. Aquí Balcáceres me dice, mi casa fue el casco de la colonia de la familia Ávila. Sí, eso es la colonia Ávila sobre la 49 Avenida. Él está atrás de la Flor Blanca, detrás de la Quebrada. Uh-huh. Esa colonia, ahí está la Ávila y la Harrison, son preciosas. La colonia Ávila es enfrente... Por la funeraria de la Fuerza Armada. Exacto, enfrente de la funeraria de la Fuerza Armada. Ajá. Es que, mire, ahí hay casas preciosas también. También. Pero esas casas preciosas no pueden ser una casa del parque. ¿Por qué? Porque no hay parqueo. Y yo tengo la gran bendición que el Team Marín firmó un convenio con nosotros y compartimos el parqueo. Es un ganar-ganar, porque ellos usan el parqueo hasta las 5 de la tarde y los eventos son a partir de las 5 de la pues tarde. Entonces nos hemos logrado complementar. Le voy a contar que eso que dice Diana es cierto. Mira, Tony, tuvimos miles de objeciones. En nuestra misma familia hubo quien dijo, vamos a perder todo ese dinero y vamos a tener que vender otra cosa para poder pagar. Pero mi hijo mayor... Cuando hicimos el primer evento, lloró y me dijo, mamá, te felicito, tus sueños se hacen realidad, porque vio a la gente feliz adentro. Y lo que tú decís, mucha gente me dijo, ahí nadie te va a llegar, esa zona es horrible. Pero ella que la visita y yo que trabajo enfrente durante más de 8 años, me he dado cuenta que la Politur y el parque están haciendo un gran esfuerzo por la seguridad de la zona. A mí me alegra escuchar eso porque, vaya, ya está el parque precioso. Bello. Bello. Inigualable, no hay otro pulmón como ese. Y se cierra a las 12 de la noche. Mire, es que Dios ha ido haciendo como confabulaciones en nuestro favor. ¿Por qué? Porque al principio el parque se cerraba a las 8. Entonces yo mis eventos no los podía coger muy tarde porque el Team Marín me decían, mira, hasta las 9 porque ya nos quedamos solos y se cierra el parque, pero hoy el parque se cierra hasta las 12. Mucha gente... Está viva la zona. Está viva, está empezando a vivir. Y es un ambiente sano. ¿Verdad? Y familiar. Una de las cosas que a mí más me ha encantado y me ha apasionado es que la casa ha generado que ángeles nos ayuden. Ustedes saben que San Salvador tiene un problema de cables que cuelgan por todos lados. Y las fotos de las novias quedaban preciosas, pero aquel cablerío atrás, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo como yo les digo que la novia divina y el cablerío guindando atrás como que estábamos en la India, en Bombay o en no sé dónde. Entonces yo a todo el mundo le cuento mis cosas, porque bueno, los emprendedores tenemos que ser así, contar para qué propósito. Para que si hay un ángel que te escuche, te ayude. Uh-huh. Entonces, yo les voy a contar lo que pasó ayer en la mañana. Yo llego a las 8:30 de la mañana a mi oficina y habían cerrado calles, toda la calle, y estaban arreglando los cables, quitando todos los cables que no servían. Y hoy ya no tenemos cables que arruinen la foto. Y aprovechaste a decirle, déjeme eso bien tenso. No dije nada porque yo no daba crédito a lo que estaba viendo. O sea, yo sentía... ¿Todavía no lo creía? No lo creía. Cuando se fueron, me dice el vigilante, ya se fueron los señores de CAES, quiere ir a ver. Era un regalo de Dios. Yo le mando una foto al arquitecto y le digo, mira, Dios nos mandó un ángel. Y los cables desaparecieron. Sandra Lucha. No, Rebeca Lucha. Rebeca Lucha. Entonces, hoy ves tú
parada de la terraza ves Catedral a mano derecha y el Parque Cuscatlán enfrente. Entonces es algo que no todas las casas de San Salvador tienen. Mira, aquí hay saludos de hay, felicidades, doña Sabina Alger, Jessy Tejada. Jessy Tejada. Y dice, aquí le saluda Eliana. Eliana, la casa del parque era justo lo que le hacía falta a El Salvador, un lugar precioso, dice. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana Alger. La Eli es mi sobrina. Es tu sobrina. Ella es hermana de María José. ¿Te acuerdas que la entrevistamos allá en Bambú? Sí, es cierto, sí. María José. Porque ella maneja a Nahanché. La Eli lleva redes sociales. De Nahanché. Saludos, Eli. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Sheila, vi entrar unas flores preciosas. Mira, Diana Verónica, no sé, que nos explique ahí, Sheila. Y estoy viendo también ¿Qué pasa el invitado? A nuestra amiga de Galerías. A Laura Simco. Laura, de Simco. De aquí de la Inversiones. Empresa. Inversiones Simco. Laura Colindres, que viene con unas flores preciosas. Venga, siéntese, Laura, por favor. Está en su casa, Laura. Estamos en su casa, Centro Comercial Galerías. Se puede quitar la mascarilla si quiere, para que se le escuche. Se le escuche mucho mejor. Laura, le presentamos a Sabina, de la Casa del Parque. Bienvenida, Laura, nuevamente. Hola, Laura. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Aquí quería mostrarles un pequeño presente para darles hoy sí oficialmente nuevamente la bienvenida aquí a Galerías para que embellezca esta cabina tan bonita que ha quedado. Ey, muchísimas gracias. Muchas gracias, lindas. Mira este arreglo de, son rosas amarillas, son girasoles, son rosas. La yerbera que es rosado. Vaya, el rosado maravilla. Es qué rosado bonita cual. Bienvenida. Son colores. Ya te fijaste, porque le pongas nombre a cada una. Vale. Amario Pochito también. ¿Y qué dice la tarjeta, Diana Verónica? Estamos orgullosos de contar con su marca, Galerías. Muchas gracias. Qué honor. Gracias. Gracias a usted, de verdad, por estar aquí, por darle vida tan tempranito a Galerías. De verdad. Somos los primeros, junto con los del gimnasio. Los del gimnasio. Los del gimnasio. Y ahora ustedes, dice Laura. Y nosotros también. Y voy a decir algo. Así como usted con su familia decidieron conservar la Casa del Parque de la Flor Blanca, Centro Comercial Galerías tiene eso también desde que nació. Desde que nació. Porque la casa que fue de la Organización de Estados Centroamericanos, la sede. Luego la adquirió la familia Simán. Así es. Sí, la casona es un patrimonio nacional que lo hemos tratado de cuidar lo más que se pueda. De hecho, todo lo que ustedes ven dentro de la casona está desde que la construyeron. Galería se construyó, se hizo un hoyo alrededor de toda la casona para poder hacer el centro comercial. Dentro de la página web de Galerías pueden encontrar la historia de la casona, del centro comercial. Ya Galerías tiene 25 años. Así que sí, es el primer centro comercial. Es una obra de ingeniería la que ellos hicieron. Impresionante. Yo le voy a contar que traía a mis hijos chiquitos cuando ahí era el almacén. Almacenes Simán. Y había columpios en los jardines. Y yo los traía porque a mí estas casas siempre me provocan algo. Es que venir a estas. Yo creo que es una de las casas de la misma época de la bonanza. Sí, debe haber sido la familia Irola porque tiene el mismo estilo de los pasamanos. Todos los pilares, todas las gradas son de mármol puro. O sea, de verdad que son cosas que uno viene aquí a Galerías, no lo conoce, pero si lo de verdad lo aprecia, se da cuenta de lo maravilloso que es. Usted tiene que visitar la casona en Centro Comercial Galerías, ¿verdad? Porque esa es la casa original, todo lo demás eran jardines, estamos hablando de 1991. Aquí está, ¿qué más? Exacto, todo lo demás eran jardines, estoy hablando de 1992, que yo venía, yo hacía lo mismo que Sabina, mi hija de un año y pico. La traíamos a los columpios. Y cabal, porque había mucho jardín. Así es. Ya en el 96 fue cuando se comenzó y se inauguró Galerías. Y vos sabés que ese proceso es, ese proceso es modelo en Centroamérica de construcción y de preservación de patrimonio. Había respeto. Una, no sé si es ceiba, que un árbol muy grande que recuerdo también, que lo movieron y es el que está en el rondel de Naciones Unidas. Sí, varias personas piensan que se botó pero no. Sí, eso fue también otro gran trabajo. Se trasplantó. Se tuvo que trasplantar y la ceiba era enorme realmente. Uh-huh, uh-huh.
Y aquí la casa está pues intacta. Mira, Laura, qué bonito, gracias. Gracias, no, gracias por darnos traernos qué flores. Qué sorpresa, qué bonito. Qué lindo. Y sí. que yo se los traía, pero gracias por invitarme nuevamente. No, por supuesto. Aquí usted lo tiene que abrir, hija, la puerta y venga. La puerta y, ya no y de, tiene no. tranca. Y decir buenos días, aquí estoy. Y, les y solo, quiero me, con... solo me siento. Claro, sí, así es. De verdad. De verdad. Ya vino el desayuno de San Martín. Gracias, amigos de San Martín, también por hacer llegar estos desayunos a esta nuestra nueva casa, nuestra nueva cabina, 360 Studio, aquí en Centro Comercial Galerías. Bueno, y es que aquí desayunamos rico, gracias a San Martín. Siempre hay alimentos en la mesa. Hoy han enviado los amigos de San Martín chilaquiles verdes con arrachera. Hay un desayuno universitario que es un pan baguette con frijolitos y gratinado con queso mozzarella. Hay un yogur con granola y frutas y también pancakes con fresa. Todo esto vino gracias a nuestras amigas de Línea Rosa. ¿Has escuchado a Línea Rosa, Sabina? Sí, es un taxi. Ajá. Sabe que eso es lo que yo he querido. Poner esos taxis y los Uber para cuando los eventos sean ya de pachanga, ¿verdad? Ajá. Para que haya seguridad. Ahí está, Línea Rosa. 6200-4491, ya en la pausa le vamos a dar. Lo vamos a tomar en cuenta porque sí, o sea, estamos para generar empleo, para ayudarnos unos con otros. Otros emprendedores. Así es, mire esas flores qué lindas, pues eso es lo que también se acepta en la Casa del Parque. No se le obliga a nadie a trabajar con un lugar específico. Puede ser un emprendedor el que haga el arreglo de la boda o una floristería ya reconocida. Ya vamos a hablar de todos esos servicios porque ahí, o sea, la Casa del Parque da espacio para que, otros emprendedores también ahí trabajen, ¿verdad? Gracias, Laura. No, bueno, gracias y Línea Rosa 6200-4491. Miren, en San Martín, Tony, hay que ir a disfrutar la rosca vienesa. Es un clásico de San Martín, combinación de magdalena y pastel, sabor a mantequilla, toque de almendra, ahora con una cubierta de chocolate oscuro. Qué rico. Puede visitar cualquiera de las sucursales de San Martín o pedirlo a domicilio al 2215-1515. Vamos a la pausa, volvemos.
Está rico el universitario. Me estoy comiendo un pan universitario de San Martín. De San Martín. Yo aquí tengo mi yogurt griego con granola, frutas, fresas. Qué rico. Ya lo vamos a degustar porque la conversación aquí ha continuado en la pausa comercial muy entretenida. Sabina, me encanta su actitud y la de su familia porque han construido algo no solamente para usufructuarlo, ¿verdad? Es negocio. Para sacar, sí. Exacto, para sino hacer que negocio. Para ayudar a los demás también a que tengan momentos felices. Exacto. Y eso dice mucho del corazón, eso dice mucho del compromiso, la educación que les dieron en su familia, de poder compartir, ¿verdad? O sea, no todo es solo para adentro. Como el asadón. Es correcto. ¿Con quién estamos conversando? Estamos en nuestro Viernes de Emprendedores con Sabina Velázquez de Alger. Sabina y su familia son los dueños de la Casa del Parque. La Casa del Parque es una casa que está frente al Parque Cuscatlán, sobre la sexta décima calle Poniente. Es una casa original de la colonia Flor Blanca que se ha restaurado y ahora se ha convertido en un lugar de eventos. Es un emprendimiento y estamos en nuestra sección de cada viernes, Emprendedores apoyando a emprendedores. Y antes de seguir conversando con Sabina, aquí estoy viendo algunos comentarios. Bueno, varios han preguntado a dónde está la Casa del Parque. Frente al Parque Cuscatlán, sobre la sexta décima, en la colonia Flor Blanca, específicamente frente al Tin Marín, ¿verdad? Decías. Justo a la salida del parqueo del Tin Marín. Del Tin Marín. Ok, en redes sociales la pueden encontrar como @lacasadelparque.sb en Instagram, porque hay varios que están buscando, ¿dónde tengo información? Pues ya les estamos dando ahí, lacasadelparque.sb en Instagram. Saludos a Sabina, me alegra que estés cumpliendo tu sueño, dice aquí Herbert Platero. Fueron gracias, compañeros. Herbert. Fuimos compañeros en la UCA. De profesión soy auditor, pero de trabajo soy soñadora. Y más que todo soy emprendedora, porque no le aturro la cara a nada. No, aquí nos estaba diciendo que hasta ha vendido fruta en el mercado San Miguelito. Sí, sí. Ajá. Tenemos una finca en Zacatecoluca, que en momentos difíciles de crisis o problemas, hemos ido a traer la fruta, recoger los limones, los aguacates, los zapotes y los hemos traído a vender. Porque nada del trabajo digno debe avergonzarnos, al contrario, debemos sentirnos plenos. También vendí comida, o sea, he hecho de todo. ¿En la pandemia te pusiste a cocinar? Así es, me puse a cocinar. Mi esposo tuvo un cáncer hace 12 años y tuvimos una situación económica difícil por un cambio de políticas educativas en la producción de los libros. Y tuvimos que vender comida. Mi equipo de la editorial montamos una cafetería y empezamos a vender comida. O sea, lo importante es no desamparar a nuestros empleados, a los que dependen económicamente de nosotros y a nosotros mismos. ¿Cuántos son los colaboradores en la Casa del Parque? En la Casa del Parque somos mi jardinero, que es también el jardinero de la Casa del Parque, Carla, que trabaja en ediciones, servicios educativos, en servicio al cliente, que le pagamos adicional con los eventos y todos me ayudan. Los niños de bodega me ayudan a quitar y poner mesas, a mover cuando hay que mover. La verdad que tenemos la suerte como familia de tener empresas donde formamos familias y nadie se nos achica. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, uno de los vigilantes que es de una empresa de seguridad privada me dijo, niña Sabina, y para parquear los carros no quiere que uno de mis hijos venga a ayudar. ¿Y cuánto le pago? Le dije, dele lo que quiera. O sea, es la voluntad de trabajar. De trabajar. Obvio que no le di lo que quiera, le pagué lo justo. Y como es nocturnidad, pues hay que pagar bien. Entonces, eso es lo que yo siempre creo. Que en la medida que tú des y que sea justo, la vida te va a dar con justicia. Carlos El Cipi Rodríguez dice. Hola, buenos días, Diana, Tony. Felicitar a Sabina. No me voy a ubicar ahorita, pero cuando me la encuentre la voy a felicitar personalmente. Tanto a ella como a su esposo, siempre les va bien porque son unas personas espectacularmente buenas, honestas, leales y sobre todo tienen el don de servir a los demás y sobre todo servir a Dios. Así que qué buenísimo lo que está emprendiendo y cualquier ratito ahí nos vamos a ver. Saludos, bendiciones, feliz fin de semana. Gracias, Carlos, el Cipi Zapa, Carlos Rodríguez. Aquí es el número 9608 que dice, estoy buscando en Google, no encuentro el teléfono, es Marta. Ya le mandamos ahí tu cuenta de Instagram, @lacasadelparque.sb. Y aquí está también Héctor Salvador López Orellana, felicidades. Solo una observación,
Ah, no, pero es que nos están hablando sí, del... Que del, se mire el reflejo en la transmisión. En la transmisión, ajá, ya vamos a corregir eso. Gracias, Héctor Salvador López Orellana. Ahí salgo comiendo yo ahorita, ¿no? Pero está rico, decir que está rico. Está bueno, está bueno, está bueno. Y ahí está la Viva Café en primer plano. Delicioso. La Viva Café que ya se lo vamos a entregar a Sabina. Entonces, ¿las tarifas son cómodas? Sí, mire, tenemos tarifas accesibles. Nosotros hicimos un sondeo de mercado, cómo estaban las tarifas en otros lugares y viendo lo que nosotros ofrecemos fue que se pusieron las tarifas. Quiero aclarar que la Casa del Parque no tiene mobiliario, no tiene decoradores, no tiene cocineros, no tiene catering incluido. ¿Por qué esto? ¿Por qué no hicimos algo completo? Cuando mis hijas me decían, mamá, si tenés vajillas como para 100 personas... copas, porque a mí me encanta celebrar, me encantan las fiestas. Tengo una hija que vive en México y mis consuegros me regalan vajillas mexicanas divinas y me traen copas y me traen de todo. Y me dicen, ¿por qué no pones todo? Porque ya hay personas haciendo eso. Si yo sé que hay personas cocinando delicioso, si yo sé que hay personas haciendo arreglos espectaculares, si sé que hay un montón de empresas que están luchando por salir adelante de rentar sillas, mesas, manteles, ¿por qué voy a poner yo la competencia? Yo siempre he creído que uno puede destacar haciendo cosas diferentes, cosas nuevas, cosas innovadoras, que muchas personas no lo entienden, porque me llaman y me dicen, pero yo quiero el paquete. Es que no, yo no tengo paquetes. Pero tú le das los contactos de los proveedores. Yo le puedo dar un banco de proveedores que ya probamos. Uh-huh. Que tú recomendás. Sí, que yo recomiendo. Soy un poco delicada con el tema de la comida, porque no van a decir la comida de fulano, sino la comida de la Casa del Parque. Entonces sí soy un poco delicada en saber quién es el proveedor de los alimentos para evitar de que vaya a ser una comida fea y digan que la Casa del Parque sirve mal, uh-huh, o que digan que se enfermaron o se intoxicaron en la Casa del Parque. Pero hasta ahorita hemos tenido súper buenos proveedores. He tenido la dicha de conocer chefs jóvenes que están empezando sus negocios y que espero que crezcan con nosotros. Hoy en septiembre traemos a un chef, que es un chef de número uno de México, se llama Chef Raúl Gómez, él cocina para celebridades, ha cocinado para Marc Anthony, para J-Lo cuando estaban juntos, ¿verdad? Para Marc Anthony. Para Marc Anthony. Ha cocinado para muchos artistas y familias mexicanas de abolengo. Y él viene a la Casa del Parque 2 días, un día va a dar una masterclass, porque a veces lo que nos falta a nosotros es esa creatividad en el plato, que un volcán se vea como volcán, que haya colorido, que hayan texturas. La decoración de la comida. Eso, eso. Uh-huh. Entonces, viene Raúl, ustedes lo pueden seguir en pero Instagram. Es el chef Raúl. Así se, no, Raúl es que, Gómez, es el chef Raúl ¿cómo Gómez. ¿Cómo se llama el chef con el que anduvimos el en que el anduvimos Tunco? Anduvimos ahí en el Tunco. Ajá, ya lo vamos a buscar. Ajá. Creo que es él nunca ha venido al país. Ah, pues no. Es su primera. Es su primera vez. Le voy a contar que tuve la dicha que cuando yo celebré mi cumpleaños el año pasado, la familia de mi hija me dieron una cena con él, una cena privada. Y como mi comida favorita son los frijoles, las pupusas y los panes con pavo son mis 3 cosas favoritas. Él preparó en base a mis comidas favoritas un plato espectacular y nos sirvió de entrada una sopa de frijoles negros con camarón, queso feta y cebollines asados. Yo dije, ¿a qué va a saber esto? Porque yo soy cocinera. Era algo mágico, porque él con los ingredientes que tú preferís hace cosas impresionantes. Pues viene Raúl y el día viernes vamos a hacer una cena privada. No va a ser muy abierta porque él no quiere tanta gente y en esa cena le vamos a la oportunidad a 6 chefs salvadoreños de ayudarle en la cocina. Cuando uno ayuda en una cocina aprende técnica, claro, aprende cosas del chef. Yo aprendí a cocinar viendo cocinar a mi mami, a mis tías, a la tía de mi esposo en Italia. Yo me le ponía a la par porque a ti te pueden dar una receta, pero el puchito de algo que le echaron, eso solo si lo ves. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros queremos en la Casa del Parque, hacer cosas diferentes. Vamos a empezar a hacer brunch divinos. Mucha gente dice que en lo más rico que comen en nuestra casa, en la casa de los Alger Velázquez, es los desayunos, porque soy muy creativa para hacer los desayunos, tan ricos como los de la San Martín,
¿verdad? Te le pones a la par. Me le pongo a la par a la San Martín, pero tal vez más creativos, con otros ingredientes. Caseros, caseros. Eso. Ajá, caseros. Sabina dice, Vladimir Lobato, que está en Canadá, escuchándonos allá en Canadá ahorita. La felicito, señora Sabina. También tuve, él dice, una sala de té. Esto es un poquito más que una sala de té, porque ahí hay bodas. Mire, la verdad que... desfiles de modas. Hubieron un desfile de moda precioso de María José Díaz, que tiene su tienda Míos, y fue algo espectacular. Tuve la dicha de conocer a la Miss El Salvador, la señorita Alejandra Gavidia, preciosa. Conocí a muchas influencers que no tenía la suerte de conocerlas, y me encontré con personas cálidas, amables, cariñosas, que se quedaron encantadas de la Casa del Parque y que han llegado a tomarse fotos después. Dice, a la Casa del Parque. Como él tuvo sala de té. Esta sala de té en San Salvador, dice, sé lo que es hacer todo y de todo para ver rostros felices. Así es. Enhorabuena. Hay una nota de voz de Yesenia Rivera también. Hola, buenos días, alegrías. Pues nada, solo felicitarlos por la entrevista, muy bonita, felicitarla a ella y desearle que Dios la siga bendiciendo con esos angelitos que le van cumpliendo todos sus sueños. Felices vacaciones, cuídense mucho. Gracias, Yesenia. Yesenia, radio escucha, ¿verdad? De repente algunos chefs nos estarán escuchando también, Sabina, para esta masterclass que va a haber ahí todo. Sí. ¿Cómo pueden participar o cómo se pueden contactar? Nosotros hace unas semanas lo posteamos en la Casa del Parque. Ya en mediados de agosto vamos a empezar a mandar más notificaciones para que se inscriban. Esta masterclass solo va a tener 20 sitios porque él no puede con más, dice que entonces no aprenden. Y ya tenemos siete chefs inscritos. Uh-huh. Siete chefs y también cocineros de casa, ¿verdad? Que les gusta innovar y que les gusta ser diferentes. Ok. ¿Y la Casa del Parque funciona cualquier día de la semana? La Casa del Parque está abierta de lunes a domingo, cualquier hora. Pero para visitas solo la tenemos los martes. ¿Por qué? Porque entre semanas estamos teniendo eventos y no nos gusta interrumpir. Claro, claro. Con una visita y guardarla. O sea que si alguien quiere conocer de la historia de la casa, visitar la arquitectura, enterarse, ¿verdad? Puede hacerlo los días martes. Martes de 3 a 5:30 tenemos un open house. Solo nos mandan una notificación por Instagram o nos escriben al WhatsApp y con mucho gusto. ¿Cuál es el número del WhatsApp? Ya lo voy a compartir. Okay. Estamos hablando de la colonia Flor Blanca, ¿verdad? Aquí voy a leer algo que me encontré de una nota del Salvador.com. Dice, hay que destacar que además de la belleza arquitectónica de las casas que conforman este circuito urbano, la colonia Flor Blanca tiene el castillo Venturoso, el museo, el parque, que es la gran zona verde, un antiguo hospital y áreas dedicadas, que es el Rosales, a promover el deporte. Nos referimos al misterioso Castillo Venturoso, sobre la Alameda Roosevelt, el Museo de los Niños Tim Marín, el Parque Cuscatlán, el Hospital Rosales, construido gracias al banquero, militar y gobernante José Rosales Herrador en 1902. El Estadio Jorge Mágico González, que lo están remozando, y también el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. O sea, hay un montón de lugares importantes. Y ahora se une la Casa del Parque, que ojalá sea como el que genere alguna revolución para que las demás casas comiencen también a encontrar ese valor histórico y de negocio también, distinto al que han tenido. Así es. Estos últimos años. Yo creo, Tony, que el emprendedor es aquel que se atreve, el que arriesga, el que pone el pellejo y el que también pierde dinero, porque no todos los emprendimientos dan resultado. Y a veces yo en las noches me ponía a pensar, y si no me funciona, y si nadie me la alquila, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y como yo les digo, yo soy fiel creyente de Dios, creo que Él hace todo, y toda la gente que lo rodea a uno tiene un propósito, y a mí me rodea gente que me ayuda, que me impulsa. Un día de esto recibí un voice note que me llenó el corazón, así como el que acaban de poner, que me decía que en la Casa del Parque yo ponía una biblioteca. En la Casa del Parque hacíamos una biblioteca para los niños. Y que al salir se veían miles de mariposas. Y yo jugaba con los niños con las mariposas.
Le voy a contar que uno de mis sueños más grandes es que El Salvador sea un país de lectura, que sea un país. Y ese sueño de esta amiga me dio una idea. ¿Cuántos de ustedes que han tenido hijos pequeños no tienen buenos libros, que están en buen estado, ocupando cajones que no se están usando? Uh-huh. Entonces, he pensado que vamos a organizarnos para hacer un domingo de venta de libros. De venta de libros para un fin, para una fundación o para algo, y que la gente pueda llegar a la Casa del Parque, entregar sus libros, ¿verdad? Uh-huh. Y venderlos a otros que no tienen acceso a ir a comprar un libro fuera del país, pero que pueden hacer. Entonces, los sueños de otros me ayudan a mí a construir sueños. Yo lo que siempre he creído, y nuestra familia está basada en eso, es que el trabajo nos dignifica. El trabajo nos hace ser fuertes y nos ayuda a generar más. Yo le decía hoy en la mañana a mi esposo que una de las cosas que más me cuesta a mí es levantarme temprano, porque soy creativa. Y no bien temprano. Sí. Y la Diana Verónica y el Tony sacándote temprano de la casa. Uno de mis empleados dice que cuando me llega a traer antes de las 7 de la mañana no le hablo hasta como a las 9, dice. Cuando vamos llegando ya al pueblo donde vamos a ir a la capacitación. Pero lo que pasa es que cuando uno tiene motivaciones, no ves horas, no ves cuánto esfuerzo y cuánto sacrificio. Yo trabajo suficiente como para haberme metido en otro trabajo, contando que mis hijas no viven aquí y que el único que me ayuda es mi hijo mayor. Pero mi nieto de 4 años es mi compañero para ir a desmontar las fiestas a las 10 de la noche. ¡Ay, qué belleza! Porque salió como la abuela, pero él quiere que en todas las fiestas hayan globos. Ah. Entonces, cuando no hay, se decepciona. Y le dice al jardinero, Juan, ¿y mis globos? No, Miguelito, es que hoy era boda, eran flores. Ay, le hace como que vine de choto a trabajar. Por gusto. Entonces, estaban preguntando cuál es el número de WhatsApp para comunicarse con la Casa del Parque. Aquí lo tengo. Es el 7735-7463. Igualmente, ahí lo hemos compartido en las redes sociales de Diana Verónica y Tony. 7735-7463. Y aquí hay otro mensaje, Roxana desde Suez. Roxana es otra emprendedora. Sí. Roxana vive en Estocolmo y ha puesto la pupusería Cabal. Cabal, dice. Voy a llegar a comer pupusas porque yo como pupusas donde sea. Eso, allá en Estocolmo, Suecia. ¿Qué historia más inspiradora? Sí, su filosofía de vida me encanta. No hay dudas de que él, ¿por qué trabajó con Elizabeth? No hay dudas del por qué trabajó con Elizabeth de Calderón Sol. Felicidades y saludos, dice. Gracias, Roxana. Gracias. Hasta la pupusería o Cabal. Café, así se llama, pupusería Cabal. Allá en la ciudad de Estocolmo. Término salvadoreño. Le voy a contar una anécdota de las pupusas. Yo no puedo vivir sin las pupusas y siempre las ando haciendo. Donde ande, en Alemania, en China, en todos lados he echado pupusas. Porque me encantan. Las pupusas no se hacen, se echan. Se echan. Eso. He echado mis pupusas. Pero hoy estábamos en Madrid y no tenía dónde echar las pupusas. No había una cocina accesible. Ajá. Y fuimos a una pupusería. Las pupusas espectaculares. Se llama Pupusería La Ceiba en Madrid. Pero el taxi nos costó más caro que las pupusas. Y dice mi esposo, las pupusas más caras que me he comido en mi vida. Por el taxi. Bueno, son ya las 8:57. Por favor, Sabina, invita a la gente a la Casa del Parque, ya para ir cerrando. Me encanta saber que esto, que comienza el cambio en la zona. En la zona, Cabal. Y el concepto de la Casa del Parque es brindar un espacio para realizar eventos, no piñata, ya lo dijo muy claro Sabina, pero también es un espacio para que emprendedores de servicios relacionados, ¿verdad?, a actividades sociales, tengan un espacio en la Casa del Parque para ofrecer sus servicios, una ventana para que los conozcan y de ahí salgan otras oportunidades de trabajo. Eso es importante porque los emprendedores necesitamos apoyarnos. Entonces, yo no es que puedo hacer de todo, pero yo me imagino qué lindo fuera un sábado y un domingo que no tengamos evento, que las chicas diseñadoras trajeran su ropa y la vendieran aquí, porque no todo el mundo puede ir los días de semana. Y a veces nos pasa, las mujeres trabajadoras, creo que a ti te pasa, Diana, que no podemos comprar porque ya todo está cerrado cuando salimos de trabajar. Entonces yo le decía, ayer llegó una niña que es una diseñadora que estuvo en el desfile de modas, que ella organice con María José y otras, y podemos poner un pop-up
que ponen en todo el mundo, ahora están de moda. Sí, un día, la boutique ese día está ahí. Ajá. Ajá, es un día. En septiembre vamos a tener una de diseño. A mí me encanta diseñar muebles, diseñar lámparas y cosas. Y estamos preparando una colección de muebles con Carlos Zelaya, de Mabel Zelaya Furniture. Estamos preparando para vender muebles diferentes y artículos de mármol y otras cosas para poder hacer eso y darle espacio a pintores y a otra gente que pueda llegar a vender sus productos sin cobrar grandes comisiones. Una galería abierta sin que tengan que pagar más de lo que ellos ganan por tenerla. Uh-huh. O sea, precios justos, ¿verdad? Felicidades, Sabina. A mí, la verdad que lo que más me ha encantado de todo esto cuando lo conversamos fue que tú dijiste una casa para eventos con conciencia social. Sí. Y este país lo necesita mucho. Así como el Parque Cuscatlán, si algo yo reconozco del parque es que es un pulmón verde, pero además un lugar de convivencia en donde cabemos todos. Incluyente, fíjese. Incluyente, exacto. Yo voy a caminar al parque, me encanta, y ahí me encuentro doctores, enfermeras, al paletero, al que viene a trabajar de la DIDEA con su uniforme. Entonces yo digo, esto es lo que el país necesita. Somos salvadoreños y como salvadoreños debemos de unirnos, debemos convivir todos. Trabajar unidos. Sí, es que sí. Mire, eso es la riqueza de Europa, la riqueza de otros países, que la gente va al mismo parque, comen en los mismos lugares, y ¿por qué no comparten en los mismos lugares? Pues sí. Exacto. Pues sí. ¿Y por qué no, verdad? Bueno. Nos quedamos con ese mensaje. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Y cuente con nosotros. Gracias. Porque este espacio es también para apoyar a otros emprendedores. Gracias. Sí, cuando tengas gracias. Eventos y todo, con gusto, a través de nuestras redes sociales, a través de estos micrófonos, los damos a conocer. Seguramente muchos querrán escuchar otra vez esta entrevista. Perdón, Sabina. Y se puede oír, ¿verdad? Después. Ahora, claro. Ponga a eso atención vamos. A lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.